A las siete en punto. Luis, empezamos. Eh, bueno. Mientras la gente se va conectando, están entrando. Vamos a empezar ya. Muy buenas tardes a todos. Una tarde más especial nuestra contigo en casa. Hoy tenemos a Luis Zueco con nosotros, eh, que nos va a hablar de, de la novela histórica y el patrimonio eh, y todo lo que tiene que ver con la creación de un libro. La verdad es que es, eh, promete ser una charla de lo más divulgativa y que sabe a lo mejor sale de aquí un nuevo bestseller, ¿no, Luis? <laughs> ¿Algún nuevo autor que te haga competencia? Ojalá. Bueno, ojalá, ¿no? Bueno, Luis es de Borja, de Zaragoza, es ingeniero por la Universidad de Zaragoza y es licenciado en Historia y Máster en Investigación Artística e Histórica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es escritor, ha publicado siete novelas históricas, entre ellas las Est exitosas El castillo y el mercadé de libros, que además se han traducido a polaco, portugués e italiano. También ha escrito libros sobre castillos de Aragón y catálogos expo de exposiciones, guías de turismo. Es decir, es un estudioso y un divulgador de castillos y, y sabe mucho de ellos porque de hecho es director del hotel del Castillo del Grisel, eh, del Castillo de Grisel. En la, eh, el tema de hoy, como he dicho, es la novela histórica como género literario porque este género es el que tiene mayor número de ventas de narrativa en España, un 27%, según nos dejaba escrito Luis en, en el resumen de su intervención. Y bueno, nos va a hablar de cómo... De cómo se tiene que hacer esa labor de, de investigación, de documentación y de saber histórico para no solo crear una buena historia, sino ambientarla bien y que tenga credibilidad. Así que, bueno, vamos a coger apuntes, a ver si conseguimos un, un bestseller y, y esperar que, que sea, sobre todo, muy interesante. A todos los participantes y a los nuevos, recordarles que vamos a mantener los micrófonos y las cámaras apagadas durante la conferencia, que se durará unos 45 o 50 minutos, para que la conferencia sea lo más eh, ligera. Y, y, y concreta posible así no tenemos interrupciones ni nada vale entonces el turno de preguntas se abrirá al final de, de, de la exposición de Luis y eh, podéis escribirnos las preguntas que tengáis en el chat al que podéis acceder en la barra inferior en el centro y un botoncito que pone chatear ahí escribís las preguntas y al final de la conferencia yo se las leo a Luis y él las responderá de viva voz esta conferencia, como todas las anteriores que tenemos, dispone nuestro contigo en casa, se graban y se suben en nuestro canal de YouTube y en nuestra web. Así que, si por algún caso no pudieseis verla en completa, podéis verla más adelante u otra de las anteriores. Dicho esto, todo tuyo, Luis. Adelante. <laughs> Muchas gracias. Eh, pues muchas gracias a todos por, por uniros a esta, a esta conferencia. Gracias a Hispania Nostra por, por invitarme y por esta iniciativa ¿no? de, de Contigo en Casa. Gracias a, a Teresa, a Bárbara. Y bueno, también aprovecho para felicitar a Araceli Pereda por a su presidenta por el Premio Nacional de, de Conservación. Mm, la idea de esta conferencia era un poco unir eh, lo que es eh, patrimonio y literatura. ¿no? Entonces, yo soy escritor de de novela histórica y la idea ha sido un poco mostraros, aparte de, de lo importante que es el, el patrimonio, hablar del patrimonio, saber hablar bien de él, entenderlo a la hora de recrear espacios y otras épocas dentro de la, de la ficción histórica, pues también mostrar un poco las posibilidades ¿no? que tiene eh, la literatura para, para acercar ¿no? eh, a los lectores, bueno, al público en, en general. El patrimonio es una manera muy útil. Ahora veréis, os voy a poner varios, varios ejemplos que creo que os, que os van a, a interesar. En, para empezar ya, eh, bueno, adelantado un poco antes Teresa en la, en la introducción, eh, la novela histórica eh, es, el, pues es el género literario que más eh, se demanda en, en España, ¿no? es el que más se vende, eh, los títulos siempre están presentes entre, las, entre los más vendidos y luego dentro de la novela histórica pues tiene, podemos decir que lo que más auge tiene pues sigue siendo la Edad Media, pero también pues el, el siglo XX, ¿no? sobre todo la, la Guerra Civil. Eh, por hacer un detalle, ¿no? para que veáis la, la importancia que tiene la novela histórica, pues los Premios Planeta, que siempre son un buen referente comercial, pues este año lo ha ganado una novela histórica. Hace dos años lo ganó otra novela histórica, Santiago Posteguillo. Hace tres años lo volvió a ganar otra novela histórica y hace cuatro años quedó finalista otra novela histórica. Por lo tanto, podéis ver que eh, pues en un premio muy comercial, la novela histórica pues casi siempre es la, la, que, está, la que está presente última, últimamente. También hay muchas jornadas de novela histórica. Os pongo aquí, por ejemplo, un ejemplo. De estas se están celebrando justamente ahora. Son en Úbeda eh, y unen a lo que es, bueno, Úbeda, un patrimonio na nacional. Eh, Une lo que es la novela histórica con recreaciones históricas, con visitas a monumentos y es un gran escaparate de la ciudad. Tenéis jornadas o semanas o días de novela histórica en casi todas las ciudades de España, que os he puesto de Soria, después de, lo de, de Alarcón, tenéis en, en La Línea, tenéis en Cádiz, tenéis en Valencia, en Cartagena, eh, en Zaragoza, eh, la verdad es que en Barcelona. Yo creo que, que la novela histórica y, y todo lo que la rodea, ¿no? todo lo que son pues, eventos, eh, la, están, están divulgándose mucho últimamente y tienen una gran repercusión, repercusión en, en medios y en, y en público también. Eh, bueno, aquí también tenéis, por ejemplo, cursos de novela histórica. Os he puesto un par de ejemplos. Tenéis, por ejemplo, cursos de este año en, en la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo del Escorial. Eh, luego hago también un curso de verano en, en aménz Pelayo de, del año pasado en, en Santander. Eh, o sea que además de lo que son conferencias, jornadas, también cursos eh, donde muchísima gente se apunta para aprender ¿no? sobre, sobre novela histórica. Y aprender sobre novela histórica en gran medida quiere decir aprender sobre sus escenarios y por lo tanto aprender sobre patrimonio, ¿no? que es un poco el mismo de la, de la conferencia que de hoy. Eh, Claro, la novela histórica tiene que cumplir una, una premisa fundamental, ¿no? que sea verosímil. Y ahora veremos por qué os lo, os lo comento. Os lo comento porque el bueno, historiador sí que tiene que ser muy riguroso ¿no? con, con las fuentes. ¿no? El, el escritor puede jugar un poco, ¿no? puede jugar a, a rellenar vacíos, puede jugar a crear una trama de ficción, a utilizar personajes de ficción, a apoyarse en personajes históricos, pero siempre tiene que ser verosímil. ¿no? Y. La novela histórica al final se, se basa en dos en, en axiomas, ¿no? La ambientación, eh, la ambientación es muy amplia, ¿no? Desde qué comen, cómo visten, eh, hechos históricos, edificios, arquitecturas, ciudades. Y luego la segunda parte, que es un poco lo que es el espíritu de la época, ¿no? Al final es difícil... Imaginar, no, captar cómo podía pensar alguien hace mil años es muy difícil, hay que ser sinceros, bueno, realmente posiblemente sea hasta imposible, pero bueno, el, 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 el escritor tiene que coger mucha documentación, tiene que leer mucho y tiene un poco que empaparse para poder un poco crear o entender, según su punto de vista siempre, lo que es el espíritu de una época y eso reflejar en una novela e intentar que el lector, cuando lea esa novela histórica, se sienta que realmente está en esa época, no es, digo, es muy difícil cómo pensaba un hombre o una mujer del siglo XII, no eh, cómo era su vida vida. es difícil, no pero yo creo que, que el, el escritor puede, tiene armas, no tiene muchas herramientas para intentar llevar al lector a, a esa época y mostrarle, no cómo, cómo era ese, ese medievo, o sea, antigua Roma o Grecia o el siglo XVI. En, no digo, la novela histórica es esencial recrear espacios, por lo menos desde mi punto de vista ¿no? y en ello es clave pues, las arquitecturas y el, eh, y el patrimonio y la novela histórica puede ser una gran herramienta para difundir ese patrimonio ya, os pongo aquí un ejemplo por ejemplo de tres novelas históricas muy conocidas, ¿no? el nombre de la rosa las de la tierra y el médico ¿no? serán de las tres más vendidas de de la, de la historia. En las tres son muy importantes la recreación de los ambientes, ¿no? Y está muy logrado y es muy importante la arquitectura, sobre todo en los pilares de la tierra, pero también yo creo que en el nombre de la Rosa, todo el tema del monasterio, en el médico, todos los viajes que, que se realizan, eh, son tres ejemplos, eh, pero importantes, de la importante que puede ser una novela histórica. Luego aquí os he puesto ejemplos de, de lo que puede llegar a ser, lo que puede hacer o lo que puede llegar a conseguir una novela histórica para el patrimonio. Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo. ¿eh? En Burgos, Castillos y Fortalezas, primera ruta rural literaria. Bueno, rutas literarias también es algo que está muy de moda. ¿no? Cuando una novela triunfa, eh, si tiene escenarios interesantes eh, y que se puedan visitar, rápidamente surge una ruta, una ruta literaria que tiene mucho éxito. Esto es muy, impo muy importante y muy potente a la hora de conocer eh, patrimonio porque mueve a mucha gente. Hay mucha gente que se mueve, que realiza viajes en función de los libros que leen, pero muchísima, ¿no? Eh, si un libro le gusta y puede conocer los espacios, los ambientes de ese libro, los visitará, ¿de acuerdo? Entonces, si una novela, en, en una novela aparece determinado patrimonio ¿no? y es visitable, no es quepa duda de que el lector va a ir a conocer esos espacios de, de, de la novela, ¿no? Que además se ha imaginado, que ha leído sobre ellos, que ha buscado en Internet, porque también es verdad que ahora muchos lectores leen con el ordenador muy, muy cerca... Para ir consultando lo que, lo que va apareciendo en la novela. Lo bueno del lector de novela histórica, o lo que le hace bastante diferente a otro tipo de lector, es que es muy exigente, ¿no? exige mucho en, la, en, en, la, en los textos. Eh, entonces, igual que exige, pues le gusta hacer comprobaciones, le gusta comprobar que lo que está leyendo es cierto. ¿no? Así que eh, la mente busca mucha información a lo largo de, de, de la lectura, se empapa. Y muchas veces eh, la novela histórica puede ser un poco la, la excusa para que se interese por otros temas, ¿no? Y esos otros temas puede ser por la historia de un personaje histórico, puede ser por la historia de, de un país, de una ciudad, eh, también puede ser por la historia de, de un elemento patrimonial. Eh, yo creo que, eh, que también es una pregunta, ¿no? ¿Por qué gusta tanto la novela histórica? ¿no? Yo creo que a todos también nos gusta aprender con la novela histórica. Es algo que quizás no es... Eh, no debería ser lo más importante de la novela histórica, al final es ficción, al final, al final lo que intenta es entretener, ¿no? pero sí que hay mucha gente que, que aprende, ¿no? Que cuando lee novela histórica busca aprender, ¿no? Entonces también es muy importante la, decidir qué información eh, se, se da ¿no? en, esa, en esa novela histórica. Yo os voy a poner ejemplos de, pues, de mis novelas porque son las, las, por supuesto, las que más domino y yo uso mucho los espacios, ¿no? Tenéis el monasterio, tenéis la ciudad, tenéis el castillo, veis Todos los escenarios históricos, tenéis el mercado de libros, que también tienen escenarios históricos, como luego os enseñaré, novelas que... También se ha dicho en la introducción, han sido traducidas a varios idiomas. Esto también es muy importante, ¿no? porque al final no deja de ser un medio de promoción de nuestro patrimonio español. ¿no? Que lean, por ejemplo, tres novelas en Polonia ¿no? o en otros países, hace que, que posiblemente, yo he tenido casos, ¿no? Precisamente de, de gente, de, de lectores de Polonia, que han venido a España a conocer los escenarios de las novelas que habían leído. ¿no? Entonces, esto realmente tiene un potencial. Eh, a la hora de difundir patrimonio que quizás no, no se esté explotando realmente, porque funciona, digo, de, desde Polonia venir a, a conocer patrimonio en función de los libros que se han leído, es algo que, que, no, hay que, que no hay que desechar. Se ha puesto también un lista para que hay novelas una novela española que esté entre las más vendidas también de Portugal, eh, llama bastante la, la atención, ahí tenéis el castillo. Eh, bueno, el castillo... Eh, está basado en, en una de las fortificaciones más importantes que tenemos en, en España, en Europa, que es el Castillo de Loarre. Imagino que lo, que lo conoceréis. Y en, en la novela eh, se plasma toda la construcción del, del castillo. Es una obra faraónica eh, que muestra muy bien lo que es la Edad Media. ¿no? Una Edad Media, os he puesto varias, varias citas, que no solo en, en la novela histórica, yo creo que también en la en el cine, en las, en las series. Eh, pues incluso en, en los videojuegos si me, si me pongo a decirlo en los juegos también de mesa eh, tiene un poder tremendo ¿no? y de atracción y yo creo que aquí se he puesto un poco algunas explicaciones ¿no? de por qué la Edad Media eh, atrae tanto al público ¿no? dentro de lo que esto, en este caso la novela histórica sigue siendo la número uno de la Edad Media o sea, la, además de que hay muchos periodos ¿no? Eh, es la que desde luego tiene más éxito y luego incluso eh, muchísimos de esos libros se llevan a, a la gran pantalla o ahora bueno, a, a Netflix o, o a HBO. Hay que tener en cuenta que nuestra visión de la Edad Media pues, claro, está un poco también alterada, pero bueno, esos son detalles que y bueno Yo creo que los conocemos, ¿no? El Renacimiento, pues no, lo, no la tuvo mucha consideración. Luego tenemos el filtro del Romanticismo, ¿no? Que la recupera, pero a su, a su medida. Y bueno, un poquito a poco, ahora ya la historiografía moderna eh, da una, una visión más, más global. Eh, bueno, esto es una serie de televisión, por ejemplo. Eh, esta es, si no me equivoco, del Ministerio del Tiempo, el escenario, Loarre. Eh, los Castillos en ficción, por ejemplo, aquí tenéis cuando fue Isabel, si os acordáis, la serie de televisión, que luego también hubo una novela escrita por el, por el director eh, por Javier Olivares, eh, tuvo también un gran éxito en, en entre, los, entre el público entre los lectores y entre la gente que quería visitar Patrimonio, ¿no? que quería conocer los escenarios de, de, de Isabel también os he puesto una maqueta porque también eh, se pueden hacer maquetas, de en este caso de, de Castillo de Loarre yo la empecé a hacer pero también os tengo que decir que, que no la terminé porque si no me equivoco eran 4.000 ladrillitos pequeñitos como los que veis ahí los que había que poner y la verdad que me cansé antes de, de terminar hay una ruta turística muy importante y muy conocida en el mundo, que es la de los castillos cátaros. En gran medida eh, se apoya en, en la literatura, ¿no? en toda esa literatura que hay sobre los, sobre los cátaros, ¿no? eh, por lo tanto, eh, es una gran base también para dar a conocer todo este, este patrimonio. El proceso de documentación en una novela histórica, en este caso en el castillo, en la novela del castillo, como se ha dicho ambientada en, en Loarre, eh, es muy importante, pues claro, poder, el escritor tiene que. que no solo que visitar el lugar, por supuesto, sino que el empaparse, no, leerse todo lo que hay sobre, sobre, sobre el lugar donde hace la novela, tanto tesis doctorales, libros más divulgativos, libros turísticos, eh, todo lo que pueda, ¿no? dibujos de, de, de otras épocas, para intentar plasmar un poco cómo era ese, ese edificio, ese castillo, ¿no? y eso eh, verterlo, eh, vertirlo en la, en la novela y hacérselo llegar al, al, al lector. Eh, hay que visitar el lugar. Esto diréis, bueno, pues, esto es básico, ¿no? Bueno, que sepáis que hay muchos escritores que realmente no visitan los escenarios, ¿no? Yo creo, que, yo creo que en la novela histórica, como os decía al principio, el escenario es fundamental, el patrimonio es fundamental. Entonces, si quieres escribir una novela sobre un castillo, pues tendrás que visitar no solo ese castillo, sino otros castillos para, eh, aparte de lo que es realmente este tipo de, de construcciones. Incluso fui, aquí pongo un, solo un detalle, a Francia, a esta zona de, cerca de la Borgoña, eh, donde están construyendo un castillo eh, con, los, bueno, con los materiales de la época, es un proyecto años vista... No, bueno, veis que van vestidos hasta con, lo, con, la, con la época, pero bueno, el trabajo lo hacen a mano, sin herramientas mecánicas, sin, sin ningún tipo de, de ayuda y bueno, ahí está, ahí está el proyecto y es un proyecto muy, muy divulgativo y que tiene un gran éxito turístico y también luego de publicaciones y que atrae, atrae a muchísima, muchísima gente. Eh, también en un caso de una novela que va sobre, sobre castillos, pues un poco también conocer las armas de asedio, hay parques de armas de asedio donde puedes ver cómo, cómo funcionan, ¿no? Eh, y luego muy importante conocer, como os decía, el, el patrimonio. Os he, puesto, os he puesto estas fotografías, esto no es Loarre, esto es el castillo de, de Fantova, en, en el Alto Aragón, en Huesca, eh, que es un, un antecesor, ¿no? Podemos decir que es un, un, un Castillo anterior al Oarre, pero que el eh, Oarre heredará sus, sus estructuras. Es un, una fortificación de época lombarda, construido por arquitectos lombardos, y es un poco el prototipo de castillo del siglo, del siglo XI, un castillo que no tiene almenas, que tiene, tiene un tejado, como podíais ver, que en la recreación, en la, en la restauración, no se no se hizo, que tiene dos líneas de cadalsos de, de, de madera. Eh, muy bien, yo creo que muy bien. Expresadas dibujadas, eh, que sirven para defender la vertical de la torre, y que luego tiene una puerta, eh, una puerta en alto, 6, 5, 6 metros, en el que la estructura de madera que actualmente hay, obviamente, es para poder acceder a él fácilmente, pero que en origen habría pues, seguramente una escalera de cuerda o otro tipo de escalera que pudieras quitar en caso de, de ataque. ¿no? Entonces, eh, hacer esta labor de investigación dentro del patrimonio es importante para entender cómo se defendía y cómo se atacaba un castillo y poderes utilizarlo en la trama de la, de la novela supuesto otro castillo de la misma época este caso es el castillo de de óbano en el término municipal de la localidad de Luna, en la provincia de Zaragoza, en el que también es una torre, un poquito, esta es un poquito posterior a la de Loarre, pero siempre en la, con el mismo tipo de construcción, en el, bueno, sin almenas, eh, con el cadalso en esta forma, haciendo un, un anillo defensivo, la puerta en alto, el talud defensivo y siempre buscando la altura como manera de defenderse. ¿no? Entonces, claro, esto es lo, lo que les decía, hay que ir a visitarlo, pero también hay que buscar la documentación. Para entender cómo se construye, cómo se defiende, cómo se ataca un castillo, si va a ser el escenario de una novela histórica como, como era esta. Eh, bueno, este es un caso eh, actual en el que la restauración sí que se restauró, o sea, se rehizo el cadalso de madera y se, dejó el y se hizo un tejado, y que es un poco más eh, real ¿no? de cómo sería entonces visitar este castillo, que es el castillo de Avizanda en Huesca. Eh, bueno, aquí también os he puesto unos planos para intentar entender cómo funciona, ¿no? Cómo funciona realmente un castillo de, del siglo XI, de la primera mitad del, del siglo XI. Aquí tenéis las, las secciones de alzado, aquí tenéis un poco la, la estructura, siempre con la, con la planta baja, si podéis ver, eh, condenada, ¿no? Se accede a la, a la zona, eh, al piso superior, luego se baja al de las bodegas y luego la base siempre macizada. Ahí tenéis la, bueno, la torre tiene un pequeño recinto, siempre en esta época, los castillos del siglo XI. Dentro de este recinto, Normalmente siempre hay una iglesia románica, en este caso de lombarda, eh, y la iglesia eh, tiene función militar también. Entonces, si podéis ver en esta iglesia, que tenemos aquí el ábside, eh, tenéis unas aspilleras. Esas aspilleras, podéis ver, también están en el ábside, aunque no se vean bien en la foto. Eh, esas aspilleras también tienen eh, función defensiva, por lo tanto estaba la torre. Un pequeño recinto y la iglesia formando parte de ese recinto defensivo, porque en esta época, siglo XI, eh, los castillos se construían de, de, esta, de esta manera, estaba muy asociada la, la, las, las dos funciones, ¿no? la militar y la religiosa. Mm, bueno, elementos, porque es interesante ir a visitar un castillo como, como el de Avizanda? Si vas a hablar de otro castillo como es el de Loarre, bueno, es interesante porque luego se van a repetir elementos como este, ¿no? como esta eh, ventana eh, típicamente lombarda, que luego se repite en, en, torre, en la torre del de castillo de Loarre. Eh, Loarre, claro, estamos hablando de un, de un edificio de primer nivel, muy complejo de, de entender. Para el escritor lleva mucho trabajo e intentar comprender cómo funciona, cómo se construye, qué espacios faltan, qué espacios sobra, porque al final el patrimonio está vivo, ¿no? Ya en sucesivas épocas se van añadiendo o eliminando eh, pues elementos. En este caso, Loarre más o menos... Conserva, se conserva bastante íntegro de, de ese castillo del, del siglo XI, pero hay que comprenderlo, ¿no? hay que entrar en él, está la puerta de, de acceso a, a edificio, al edificio principal del Castillo de Loarre. Eh, no, esta es una visión desde el otro punto de vista ¿no? para que veáis un poco la, la magnitud ¿no? de, la, de la obra, los que no conozcáis Loarre. Eh, luego, esto es muy importante, ¿no? Cuando vas a escribir una novela hay que tener en cuenta elementos como la climatología. Eh, aunque parezca obvio decirlo, en Loarre hace frío, hace mucho frío, ¿no? por eso el castillo se queda aislado y la, la población se baja a una zona más, más llana. Eh, entonces también hay que, hay que visitarlo en invierno, ¿no? Para aunque los inviernos de ahora no son como los de antes, no seguramente, y menos como lo eran hace mil años, eh, ver un poco cómo, cómo, es, ¿no? cómo es el castillo con nieve, ¿no? el frío que hace ahí dentro ¿no? de, esos, de esos muros. En castillo de Loarre tiene tres, tres fases. Una primera en época de Sancho el Mayor de, de Pamplona, estilo lombardo. Eh, luego una ampliación de Ramiro I y luego la gran ampliación, ampliación del rey Sancho Ramírez, el segundo rey de, de Aragón, eh, que es la que le da quizás el aspecto pues, más actual ¿no? que tenemos a, a, ahora. Es un castillo que prácticamente tiene eh, mil años, ¿no? las estructuras más antiguas. Aquí os pongo planta. Eh, a veces cuando buscas información para la novela no, no es tan fácil ¿no? conseguir in información de, de, de estos elementos donde veas claramente cómo, cómo funcionaba el castillo y tenéis las tres, las tres fases aquí tenéis la parte de Lombarda el castillo únicamente Lombardo claro que un castillo se ha edificado en diferentes épocas pero muy seguidas eh, viene muy bien a la hora de escribir una novela, yo me acuerdo que cuando estaba buscando información para escribir la novela sobre, sobre el castillo Tenía ese problema, ¿no? Que los castillos normalmente, pues, castillos se castillos en el siglo XI, pero luego pasa un siglo, hay una gran reforma, pasa otros dos siglos, otra gran reforma, entonces, claro, es muy discontinuo en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿con qué época te quedas, ¿no? A la hora de plantear una, una historia, una, una novela. Eh, yo creo que eso nos pasa mucho cuando vamos a visitar un castillo. Castillo del siglo XIII. Bueno, siglo XIII. Es la parte principal, ¿no? pero a lo mejor no es la más importante o la que más nos interesa. En este caso, lo bueno de, de Loarre es que es bastante lineal la construcción y que en, en unos 80 años tenemos todo el castillo construido, ¿no? empezando por este inicio, este núcleo central, el eh, lombardo, que es el más interesante, que es el que más aparece en la, en la novela. Aquí os explico: ¿no? son una serie de torres ¿no? eh, con un cuerpo central en el que hay. Quizás la más importante es la Torre de la Reina, pero también hay una torre albarrana, pero claro, una torre senta en, en el momento de la construcción. Ahora, cuando vamos a visitar Loarre, esa torre ya no parece albarrana, parece una torre más. Bueno, pues estos detallitos eh, son importantes de, de tener en cuenta a la hora de, de recrear el castillo en la, en la novela. Buscar imagen, claro, ahora hay muchos elementos, ¿no? hay muchas herramientas. Por ejemplo, esta imagen, me acuerdo que, que encontré en esta, en esta web, pues hace un poco la idea de cómo era el castillo lombardo. Aquí es simplemente pues han eliminado todo lo, lo posterior y te da un poquito ¿no? esa imagen de cómo es el castillo en esa, en esa época. En, lo que os decía, muchos elementos patrimoniales, no, no los voy a explicar todos, pero que tengáis un poco una idea de, de todo lo que, lo que tenéis en, la, en, el, en el castillo elementos típicamente lombardos para intentar entender la diferencia de la parte lombarda a la parte románica. Eh, Antigua torre del homenaje, ahora ya, eh, o sea, la torre del homenaje que antiguamente era Albarrana, también sería, tendría cadalsos, como los otros castillos que os he enseñado antes, pero que es importante precisamente eso, ¿no? ver otras edificaciones para, para, para conocerlo. ¿eh? Ahí tenéis lo que serían las salidas a los cadalsos. Claro, esto... Eh, explicarlo eh, en una novela tiene su complejidad, ¿no? visualmente, incluso pues, si no lo explicas, de, seguramente un, el, el gran público no se percataría. Eh, entonces, bueno, pues hacerlo en papel, ¿no? Explicar que hay unas estructuras de madera cuando no es la imagen que tenemos de los castillos, porque la imagen que tenemos de los castillos siempre son las almenas, ¿no? No, no nos imaginamos que pueda haber castillos a lo mejor sin almenas y que tengan unas estructuras de madera, bueno, pues esto es también muy importante a la hora de tener, tener en cuenta. Dentro de las torres está la que peor se ha conservado. Bueno, aquí os voy mostrando eh, diferentes elementos del, del castillo de Loma Barre. Eh, detalles también como las reliquias que había en él. Esto es la torre, la iglesia que hay más abajo. Esto es una visión aérea. Digo, ahora también hay muchas herramientas, ¿no? A la hora de, de intentar, pues bueno, ver el, el edificio, ¿no? Desde todos los ángulos posibles y eso luego plasmarlo en la novela. Y esto es importante porque lo que os decía antes, los lectores luego entran en internet y buscan estas imágenes, buscan estas fotos. Yo de hecho en, en la novela no pues sí que pusimos eh, mapas de, de la época eh, para situar los reinos, para situar Loarre, por supuesto, eh, la frontera. Pero eh, luego con el tiempo lo que nos pidió los lectores eran planos, querían planos eh, claros para ver los personajes por dónde se movían dentro de la novela. Eh, claro, me pareció bastante, bastante curioso porque me pareció demasiado detalle ¿no? tener que poner planos, pero sí, sí, de hecho se, se demandó mucho y en, en unas ediciones posteriores se pensó muy seriamente en, 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 la final, en poner planos de, de planta para... Que los lectores pues, bueno, pues, conocieran mejor el, el, el castillo. Eh, así que no, o sea, es un poco para que os hagáis la idea de, de la información que se pide luego el lector. Tenéis ¿eh? eh, más información de, de la novedad de todos los torreones, la morada de Sancho Ramírez, que es la última parte que se hace del castillo de, de Loarre. Eh, está la puerta por la que se accede ahora, actualmente, a, al castillo, eh, pero la puerta original es esta. ¿La veis ahí, es la puerta que está en, en ese torreón. Eh, que es la Puerta de los Reyes, que también tenemos unas alpilleras que las defienden, hay una letrina en el torreón creo que es siguiente, eh, y esto realmente cuando se visita el barrio normalmente no, no, se, no, se llega, no se llega a ver. Eh... Luego de la novela hay que cuando haces una novela sobre un edificio, sobre un edificio patrimonial como como Loarre, hay que dar explicaciones a casi todo, ¿no? Esto o, o un poco enlazando con lo que os decía al principio, un historiador, eh, claro, está muy limitado, ¿no? Tiene que basarse en, las, en, en los hechos, ¿no? en, la, en, la, en la información escrita eh, o arqueológica. Entonces el escritor puede jugar un poco más, ¿no? Y puede jugar un poco con las diferentes teorías para dar explicación. Por ejemplo, esta es la entrada a, la, a una crista, ¿no? Que hay en el en el castillo, o sea, la puerta que tenéis ahí a la, a la izquierda, a una cripta, la cripta de San, Santa Quiteria, eh, que es muy interesante y muy curiosa. Bueno, pues aquí da explicación a por qué se construye esa cripta ¿no? y qué función tiene dentro de lo que es la, la novela, porque la trama te lo, te lo exige. En cambio, cuando tú vas a visitarlo, pues todo son ideas, ¿no? No hay, no hay nada concreto porque no se sabe. También en la explicación: esta es la, la iglesia de San Pedro eh, de Loarre, eh, que es. Es un, uno de los eh, interiores románicos pues, yo creo más bonitos que, que tenemos, pues claro, hay que explicar ¿no? al lector por qué, ¿no? Por qué, por qué esa cúpula, por qué esas trompas, esa, ese doble sistema de trompas que tenéis ahí, eh, cómo se construye esta iglesia cuando ya no hay espacio, porque lo que, le constru lo que le ocurre es que cuando Sancho Ramírez decide construir esta gran iglesia, la que va a ser su gran iglesia, no hay espacio, porque ya se había construido el castillo eh, lombardo, el castillo que había hecho Sancho el Mayor. Que había ampliado Ramiro primero y no hay espacio para una gran iglesia. Entonces tiene que ganar terreno a la nada. Bueno, pues todo eso hay que entenderlo muy bien también para explicarlo a la, a, al lector, porque el lector lo que no quiere nunca es que le dejes interrogantes, ¿no? que no le expliques las cosas y que claro, y que diga, bueno, pero ¿y esto por qué? No? Bueno, pues eso eh, en las novelas hay que, hay que jugar muy bien con ello y bueno, eso implica mucha labor de, de documentación, ¿no? como os podréis in, imaginar. Eh, digo, hay que ir a los sitios hay que, hay que conocer muy bien el, el, el lugar no, no, el escritor de novela histórica mmm, tiene mucho trabajo de documentación, entonces pensar que si una novela histórica yo normalmente, a mí me cuesta una novela histórica dos años dos años y medio más o menos costa, eh, terminarla desde, desde que empiezo, si bien es verdad que anteriormente ya he ido guardando información preparando temas, guiones eh, preparando material pero vamos, los dos años no me los quita a nadie. Pues claro, luego si te pones a pensar de esos dos años, cuánto tiempo has dedicado a documentarte y cuánto tiempo te has dedicado a escribir realmente, pues quizás más de la mitad del tiempo ha sido a documentarte. Es así de, es así de claro. Eh, y en algunos casos más. Yo tengo compañeros escritores que, que están años ¿no? documentándose y la verdad es que nunca pod siempre podrías documentarte más. ¿no? Llega un momento en que tienes que, que decidir, bueno, basta. Eh, vamos a ponernos ya realmente a escribir, porque además, claro, cuando te documentas, eh, vas encontrando información que no, no sabías y eso te da pie a buscar más. De a, repente a aparece un personaje que no tenías. Bueno, que, que ni siquiera conocías, ¿no? Entonces no lo tenías pensado para la trama, pero te das cuenta que, que, bueno, que es muy, muy jugoso, ¿no? Muy goloso colocarlo a la trama. Bueno, pues tienes que buscar información sobre él, documentarte y añadirlo a la trama, por lo tanto te has cambiado otra vez el guión que tenías establecido de, de inicio. Eh, y eso también puede pasar con un edificio, ¿no? Estás investigando el castillo de Loarre pero a lo mejor no conoces que cerca hay otro castillo que está en muchas peores condiciones, que es el de Marcuello. Pero que en esa época rivalizaba con el de Loarre. ¿no? De hecho, su situación estratégica en el Castillo de Marcuello es mejor que la de Loarre. El, el, el estado es, 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 es penoso. Eh, bueno, pues eso es importante. ¿no? También, eh, y claro, te alarga el proceso de documentación, hace que, que, que tengas que buscar más, más información sobre, la, sobre los elementos para colocarlos dentro de la, de la novela. Otra novela, la siguiente que voy a hablar, es La Ciudad. Esta también está en Albarracín, que imagino que también lo, lo conocéis. Está la Casa de la Julianeta, la que aparece en la, en la portada. Eh, claro, en este caso, yo lo que intenté recrear fue una ciudad, una ciudad eh, medieval, el siglo, finales del siglo, del siglo XIII, em, para. Eh, todo, toda la historia sucede dentro de las murallas de, de Albarracín. Son, realmente, el, el elemento más importante son las murallas, ¿no? Estas murallas que veis por ahí de este, de este recinto que suben y bajan con la torre del andador en la parte, en la parte alta. Luego, pues Albarracín. Tiene gran parte de, también de, de obra más moderna, también del 16, la catedral que también es más moderna. Eh, pero es muy importante pues, claro, poder plasmar todo el patrimonio, el grandioso patrimonio que hay en, en Albarracín, eh, dentro de la, de la novela, porque realmente se convierte en un personaje más, Albarracín. Esta novela es un personaje más eh, la ciudad de Albarracín, con todos sus edificios, con toda su historia, con todas sus características especiales, ¿no? De, de localización, de los meandros del, del río. Eh, y claro, la labor a mí, de hecho, me costó más que la, que la de, de Loarre. Para quien que ha visitado Albarracín, es fácil situarse, pero un poco, lo que os decía también al inicio, hasta el final de estas novelas se traducen a varios idiomas. ¿no? Eh, llegan a Polonia. Mm, claro, hay que explicarle, o, bueno, o es que, más que explicarle muy bien, hay que explicarle de una forma muy especial... A un lector polaco, eh, como es Albaracín, ¿no? Hay un lector que no conoce ni siquiera dónde está Albarracín. Eh, claro, eh, ponerle un poco eh, en, en situación de, de cómo es esta, esta ciudad, ¿no? Y para eso hace falta mucha, mucha documentación, pero también saberlo escribir de una manera ade, adecuada. Y enlazando con el tema de las rutas literarias, pues por ejemplo, salió una iniciativa, cuando final del año de salir de la novela, eh, que se empezaron a hacer rutas literarias por patrimonio en función de libros. ¿no? Entonces a mí me tocó precisamente Albarracín, ahí estoy yo con un grupo de, de, de lectores, que esto es muy interesante. Lo que hacían los lectores era eh, bueno, se habían leído la, la novela, entonces eh, se inscribían en, este, en estos viajes y tenían que abonar pues la cantidad que era. Eh, era un programa del gobierno de, de Aragón y pasábamos un día entero allí o sea yo también estaba allí dormía allí con ellos hasta o estaba un día entero con ellos hacía de guía turístico de, de Albarracín... Eh, también quedábamos con la fundación María visitábamos los, los edificios y la gente se iba con una pues claro con, con un viaje con una visita totalmente novedosa y tuvo mucho éxito eh, y se hizo en otros en otros lugares no creo que tengo algún mapa así bueno aquí eh, veis por ejemplo se hizo en, en, en nueve si no me equivoco sí nueve nueve rutas literarias por elementos muy, muy importantes. ¿no? Por ejemplo, también estaba el monasterio de San Juan de la Peña, estaba pues, eh, diferentes zonas de, del Maestrazgo. En, ya os digo, la gente se apuntaba y querían hacer más rutas de, de, este, de este tipo. Otra novela, la tercera novela que os voy a mostrar es el monasterio, eh, que está eh, ambientado en un monasterio, en este caso en el monasterio de Santa María de Veruela, en la provincia de Zaragoza, en, cerca del Moncayo de, de Tarazona. Eh, claro, mostrar cómo es un monasterio, en este caso en eh... Era difícil porque también había que explicar cómo era la vida dentro del, del monasterio. ¿no? El edificio aquí vuelve a ser un personaje. ¿no? El patrimonio vuelve a ser un personaje dentro de la novela, de la novela, de la novela histórica, sus, sus, sus galerías, su claustro, es el escenario principal. ¿no? Eh, además, estamos acostumbrados a visitarlo ¿no? en, en silencio, ¿no? pues el, el silencio también, evocar ese silencio dentro de la novela. Hablar del silencio siempre es, es, es difícil. Eh, Estos espacios. Eh, tan, tan especiales, de la orden de Cister, eh, pues donde comían los monjes, ¿no? explicar todo el proceso de, de, de cómo era, ¿no? cómo se rezaban. Pero claro, yo también en la novela, eh, cuando dijo un escenario como este, con tanto potencial, quiero mostrar cosas que no se ven. Por ejemplo, esta ermita que está sobre, esta capilla, perdón, que está sobre la, la puerta de acceso al, al Monasterio de Berula que no se visita porque no hay acceso. Eh, pues claro, yo quiero hablar de ella, la novela, y yo la muestro, y entonces hago que el lector, que, le, que incluso el lector que conozca muy bien Veruela, me diga: eh, ¿Esto qué es? Yo, yo no conozco este espacio, ¿no? Eh, ¿Qué me estás hablando? Bueno, pues hay, un, hay espacios que que, claro, que el lector común no visita, el visitante no, 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 habitual no, no conoce, ¿no? Entonces el escritor puede mostrárselos, puede mostrarle los detalles, no incluso crear algo de misterio, ¿no? De, de elementos de un, por ejemplo, de un. En este caso, un monasterio que pensaba a lo mejor que conocía a la perfección y se da cuenta que todavía hay elementos que le que le sorprenden dentro del, de, del, en este caso, del monasterio de, de, de Veruela. O hablar de elementos que han ido apareciendo, en este caso es la tabla del, del reloj de sol que apareció hace unos años. Eh, claro, este reloj de sol no está, eh, no está ya situado en, en el lugar que tenía que estar dentro de la nave de la, de la iglesia, además se modificó a la escalera que subía a los dormitorios. Eh, desapareció y la portada de la sacristía invadió el, el espacio de la escalera y de donde tendría que estar el reloj mecánico con su pedestal ¿no? para que los eh, monjes eh, supieran manejarse con el sistema de horas de, de la orden. Mm, claro, eh, el visitante que iba a verla ni siquiera sabía de la existencia del de reloj. En la novela es un elemento esencial porque. Parte de la clave de la trama de la novela del monasterio es este reloj, entonces qué ocurre? Pues bueno, que sepáis es que ahora, si vas a Veruela, si visitas el monasterio, no, no tienes una réplica del reloj, eso sería, sería fantástico, pero si sí tienes al menos un, un, un cartel eh, con esta tabla que te muestra que ahí tendría que haber un reloj. ¿no? Entonces, como que el, el monasterio ha incorporado un, un elemento que no tenía que no lo no había dado uso eh, y que en la trama de la novela era esencial, ¿no? y que la gente iba a buscarlo. A mí me escribía gente, oye, he estado en Veruela y no he visto el, el reloj, bueno, no he visto el reloj, pero has visto el espacio, has visto la huella, porque la escalera no se ve, pero la huella todavía persiste. Sí, he visto la huella. Bueno, eh, otro elemento que aparecía en la novela del monasterio era, una, era un sepulcro de un, infante de un infante de Aragón. Ese sepulcro ya no está, pero está la lauda. Eh, del sepulcro, ¿no? En una, una esquina del, del, del crucero. Eh, pero justo cuando salió la novela, esa lauda estaba en una exposición en, eh, sobre panteones reales. Entonces eh, los lectores iban allí, no veían nada del sepulcro, pero ni siquiera veían la lauda porque estaba en, en esta exposición, ¿no? eh, Pero bueno, pero la iban buscando. Y eso también, pues, es, es, es curioso, ¿no? Hasta qué punto se puede interesar por a lo mejor por elementos dentro del patrimonio que claro, tú los focalizas ¿no? en la novela, los conviertes en, en, en algo esencial en la trama, la lauda era esencial, el sepulcro del infante era esencial dentro de la trama del monasterio y eh, la gente va a buscarlos. ¿no? Hasta ese punto se puede llegar también a través de la, de la novela histórica eh, dentro de un elemento eh, patrimonial. Al principio ya os he dicho que eh, hay muchas no, eh, jornadas, semanas, días de la novela histórica. Pero claro, no solo es que vayas a un lugar y des una charla o una, un una conferencia sobre, sobre la literatura, sobre la novela, como en este caso eh, esto es en Morata de Jalón, segunda jornada de novela histórica, sino que una de las actividades de esas jornadas de novela histórica fue, si tenéis aquí la foto de este grupo, que era un autobús, no sé, serían 60 personas, fue venir al monasterio de Veruela a conocer todos los escenarios de la novela, todo ese grupo de de 60, 50 y tantas personas habían leído la novela, habían hablado de ella en un club de, de lectura y vinieron a conocer el Monasterio de Santa María de Veruela y yo fui con ellos y les hice de guía. En, claro, es un poco pues eso, unir literatura y patrimonio eh, yo creo que de la mejor manera posible. Ya, eh, claro, estos lectores ya vienen eh, conociendo el monasterio y con muchísimas preguntas y quieren ver todos los escenarios posibles de la de la novela y hablan entre ellos y te preguntan entonces claro la visita se enriquece se enriquece mucho y es algo muy habitual más de lo que podáis imaginar. Os pongo diferentes fotos la de arriba es de, de tal esto es una reunión eh, de club de lectura eh, de Huesca eh, no sé de cuántos clubes de lectura eh, había que vienen a, a los escenarios también de la novela del, del monasterio en este caso a, a también estuvieron en Beruela y en otros sitios, pero esta foto es en Tarazona, delante de la, de la catedral. ¿no? Son diferentes clubes de lectura que todos se leen la novela, a todos en principio les, les interesa, les gusta y deciden hacer un viaje para conocer los escenarios de la novela y visitan turísticamente este patrimonio. Y abajo, lo mismo, esto es un club de lectura de una población de Zaragoza, de Ariza, eh, pues todo un club de lectura, que lo mismo, se ha leído el libro, no solo se ha leído, que como es un club de lectura, ha debatido sobre, sobre, sobre el libro. Tiene muchas preguntas, algunas dificilísimas de, de responder, y vienen, en este caso, a, a otros escenarios que era el Castillo de, de Grisel, pero también estuvieron en veruela ¿eh? y en Tarazona. Eh, y quieren conocer, ¿no? Quieren conocer esos escenarios de las, de las, de las novelas. Eh, la última novela que os voy a hablar es la, precisamente la, la, la que saqué este año, que es el Meccaer de Libros, que salió a primeros de, de años, que es una novela ambientada en el siglo XVI. Así ya también os hablo no solo de la. De la Edad Media, eh, y que está ambientada en. Bueno, son diferentes escenarios, pero el principal, eh, en este caso, para lo que es el patrimonio, es Sevilla, ¿no? La Sevilla del siglo XVI, la Sevilla, eh, que es el centro del mundo, ¿no? Todos los viajes eh, al nuevo mundo tienen que salir del puerto de, de Sevilla, todas las riquezas llegan allí. La verdad es que es una época fascinante y la ciudad, se, yo creo que se ve muy, rep muy bien representada dentro de la, de la novela. En este caso, la, la novela habla de una biblioteca, que es la biblioteca de Hernando Colón el hijo de Cristóbal Colón que decía, hace, decía de construir una, una biblioteca que tenga todos los libros del mundo en esa época, todos los libros impresos, solo quería los libros impresos, pero todos, que era una red de sistema de, de, de espías por toda, por toda Europa, que le traen los libros, van hasta Medina del campo, de Medina del campo a Sevilla, ahí tiene lectores de la Universidad de Salamanca que leen todos los libros, los clasifican, los organizan por, por palabras clave, crean resúmenes y eh, la idea de, de Hernando Colón, de, del hijo de, del descubridor de América, es pues, poner esa... Esa gran biblioteca al servicio de la corona de España, en este caso al servicio de, de Carlos V. Un proyecto eh, fabuloso, eh, increíble, pero que desgraciadamente cuando, cuando él muere el, el proyecto no tiene continuidad y se pierde gran parte de esa biblioteca colombina, eh, que ahora es los fondos que permanecen junto con, con otros con otros fondos, están en, en, la, Catedral de, en la Catedral de Sevilla. Eh, claro, tiene muchos escenarios esta novela, pero el principal, os digo, es Sevilla y en principal es la institución colombiana, la Biblioteca Colombina. ¿Qué ocurre? Pues lo mismo. Eh, aparte de que das a conocer, en este caso, un elemento patrimonial eh, como es una biblioteca, una de las grandes bibliotecas que tenemos en, en España, yo creo que también de las... Menos, de las menos conocidas, ¿no? Eso hace que el lector diga, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que yo no conozca esta, esta, esta biblioteca? Y, bueno, aquí es más difícil ir, irla a visitar, pero que sepáis que ha habido también muchísimo, muchísimo interés en, en conocer este, este elemento patrimonial, en este caso esta, esta biblioteca, ¿no? Esta es esta foto, ahí tenéis precisamente los, los fondos que son eh, de, de, Hernando, de Hernando Colón, eh, que son, hay, hay auténticas, auténticas joyas, y a mí me gusta mucho, eh, en este caso ya terminar con, con ella. Ahí tenéis también una, si tenéis una pintura con el, a la izquierda, eh, con el rostro del, del, de Hernando Colón. Eh, claro, poder mostrar a, a los lectores eh, cosas que no saben, ¿no? Eh, y en este caso, eh, patrimonio que no conoce, ¿no? Eh, pues edificios, en este caso una biblioteca, ¿no? Que me parece algo eh, precioso, muy más hoy, hoy, hoy en día. Mm, porque precisamente también hay algo a mí que, en, que no me gusta y es que se dice, ah, en España se lee poco. No se lee tampoco. En España se lee bastante. Se lee bastante y se publica muchísimo, además. Se publican muchísimos libros. ¿no? Es como cuando se dice la historia no interesa. Pues la historia, claro que interesa, y el patrimonio, claro que interesa, y la cultura, claro que interesa, pero hay que saber explicarla, ¿no? Hay que saber pues, en el fondo venderla, ¿no? En este, en este caso, pues eh, a mí me gusta mucho porque eh, la biblioteca esta biblioteca, la Biblioteca colombina, pues ha despertado muchísimo interés en, en lectores que, que realmente no, no tenían ni idea. Bueno, no tenían ni idea de quién era Hernando Colón, por supuesto. Eh, eh, pero lo mismo Loarre, mucha gente que no conocía el Castillo de Loarre y que te viene a visitar Loarre. A Barracín sí que es verdad que es más, que es más conocido. O Monasterio de Veruela, eh, ¿de acuerdo? Es un monasterio de cisterciense, eh, espléndidamente conservado, pero mm, tenemos muchos monasterios, ¿no? No, no es tan fácil que, que la gente los conozca. Entonces, claro, la labor que puede hacer la novela histórica para dar a conocer el, el patrimonio es muy interesante y yo creo que todavía se puede explotar más. Porque, eh, claro, en otro tipo de, de novela, por ejemplo, por decir un caso, no sé, eh, novela policíaca, novela negra, los escenarios pues, son más ambiguos, son escenarios sumamente más modernos, pues grandes ciudades, ¿no? Al final, las grandes ciudades casi todas funcionan igual, las conocemos, no nos llama tanto la atención a lo mejor los, los escenarios, pero una novela histórica. Eh, sobre todas las nuevas históricas ambientadas en la Edad Media, también en el siglo XVI, como esta del de, de mercader de libros, eh, los escenarios, no, claro, no, no son tan extraños, ¿no? Muchas veces, porque, claro, visitamos un castillo, pero ¿cómo se vivía realmente en el castillo? ¿no? ¿Cómo se construía un castillo? Pues yo creo que es algo que todavía nos llama mucho la atención, ¿no? Eh, ¿Cuánto costaría hoy en día construirlo? barre o bueno, incluso sería posible construirlo hoy en día, sería una buena, también una buena, una buena pregunta. Pues claro, todo eso, eh, mostrárselo al, al lector, hace que, que este, claro, eh, disfrute muchísimo y, y que el patrimonio, eh, no solo la, la literatura, sino que el patrimonio también le interese. ¿no? Y luego que él haga pues, lo que os he explicado, sus rutas, y que demande más información, y que luego, a partir de la novela, puede que un día se lea un ensayo o que se lea, no sé, una tesis doctoral, o que se lea otro tipo de publicación más científica sobre, eh, sobre, ese elemento, sobre ese edificio que ha ido a visitar, o que se haga de una asociación. Eh, yo creo que ahí hay un potencial que, te, que realmente es, es, es relevante y que hace que la novela histórica, pues bueno, al final lo que es, un poco enlazando con el inicio, ¿no? es, es la que más lee en, en, en España, también en, 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 en Europa, se publica muchísimo, es verdad, eh, no todo es bueno, como siempre, como, como en todo, pero yo creo que, que en España mismo tenemos muy buenos escritores de, de novela, de novela histórica, y que nos muestran, lo mismo que nos muestran las épocas, nos muestran también edificios de esas épocas, que es muy interesante que conozcamos y que nos y que nos que, bueno, y, que, y que es algo novedoso. España tiene mucho patrimonio. Muchas veces lo complicado es conocerlo todo, ¿no? Entonces, todas las herramientas están, que a nuestros servicios son, son útiles, ¿no? Y la, y la literatura eh, tiene la suerte de llegar a, a muchísimos lectores. Eh, luego también puede servir de base para otro tipo de, de experiencias más audiovisuales, eh, incluso internacionales, ahora que todos se están internacionalizando. Mm, y bueno, y también eh, el poder de las traducciones, ¿no? Yo creo que, que, que sirve también para difundir el, el patrimonio. Así que. Espero que os haya gustado la, la conferencia. Eh, si tenéis cualquier pregunta, creo que, que Teresa las ha ido eh, recogiendo. Y yo, pues encantado de, de responderos y nada, espero que hayáis disfrutado con la, con la conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias Luis, ya más súper puntual. Pues eh, tienes preguntas y sobre todo tienes un club de fans, que lo sepas <laughs> Gracias. Ahí durante la conferencia ha habido gente que ha estado escribiendo y bueno, ha no, empezado diciendo que hay, hay mucha suerte en Aragón con tenerlo Arre, con Veruela, han empezado a decir... Han empezado a elogiarlo en los sitios que has estado explicando de los eh, de las, tus primeras tres novelas de las que has hablado y después pues eso, que eh, yo me uno también a, a esa expresión de, de agradecimiento cuando eh, leemos libros y descubrimos, como has comentado, sitios que no se pueden visitar y que, y que bueno, que gracias a la novela histórica, además de tener un viaje al pasado, tenemos un viaje a sitios que de otra manera no podríamos ver si no es con la imaginación. Eh, lo que te digo, tienes un club de fans y todas quieren eh, volver a hacer viajes con, literarios contigo. Y yo me apunto también y apunto también a Hispania Nuestra. Creo que podría ser un fantástico eh, plan cuando volvamos a salir de casa. Eh, para los socios de Hispania Nuestra sería un, yo creo que un plan interesante eh, hacer una ruta por por Loarre, por ejemplo, o por Veruela, que, que parece que te lo conoces al dedillo y además incluso le puedes dar ese tono eh, novelo, novelístico que, que le puede faltar ¿no? para, para poder entenderlo bien. Tengo preguntas. Vamos a empezar por la primera, de Juan Manuel. Dice, buenas tardes. Vargas Llosa indica que un elemento crucial para la novela es la voz que narra. Por ejemplo, puede ser tercera persona o tal vez una voz impersonal la que narre. En la novela histórica, teniendo en cuenta que hay un patrimonio cultural material e inmaterial, ¿qué describir, a tu parecer, Luis, eh, que, en qué voz se transmiten mejor los valores patrimoniales sin que se altere el rigor literario? Bueno, eso es muy personal, dependiendo del, del, del escritor. ¿no? A mí, por ejemplo, en primera persona no me gusta narrar nunca, yo prefiero la, la tercera persona, pero hay de todo. ¿eh? Hay lo bueno de la literatura es que evoluciona muchísimo, ¿no? Y que hay libros sorprendentes, ¿no? Donde el, la voz se le da incluso a. He visto novelas donde se le da animales la voz, ¿no? Que es algo muy curioso. Una, época, una novela sobre Roma, donde en, la, en las cuadrigas, ¿no? De, en el Coliseo, la, a, a un caballo se le da voz, ¿no? De qué piensa el caballo que está ahí eh, participando. Eh, depende un poco, ¿no? En este caso, creo que personalmente quiero. Pienso que tiene que haber cierta distancia, ¿no? eh, porque al final estás en otra época que no es la tuya, ¿no? que es la actual. Entonces yo creo que, que tiene que haber cierta distancia y que la tercera persona es la que mejor funciona. Te manda recuerdos Concha, porque dice mm. que fue compañera tuya del curso de patrimonio y que, fue, que comenta que fuiste un compañero increíble y que tenía muchos proyectos. No sé, Concha de, de CELAC pone. Sí. ¿Qué se llama? Eh, y también Carlos dice que está de acuerdo contigo en que, por ejemplo, en Aragón en concreto y en general en España, nos tiramos muchas piedras sobre nuestro propio tejado en cuanto a que, pues eso, no leemos, no nos interesa la historia, no nos interesa la cultura, pero fíjate, aquí estamos hoy, una tarde de martes, aquí todos conectados para ver cómo aprender de cultura, de lectura, de novela y de patrimonio, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Yo creo que, que, que no nos damos cuenta. Es una manía que tenemos en España de que, de hablar más de nosotros mismos cuando no es cierto. Es que tú, tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Aquí estamos conectados, ¿no? Un martes, ¿no? Hablando de, de patrimonio, de literatura, de historia. Eh, qué mejor ejemplo, ¿no? Sí. Sí, hay muchos mensajes de agradecimiento, Luis. No sé si luego los podrás leer con tranquilidad. Eh, dice Libertas que es muy interesante la óptica que le has dado a, eh, a convertir la novela histórica para conocer todavía más nuestro magnífico y desconocido patrimonio histórico. Eh, enhorabuena, uno de los mi, o sea, Paloma dice que enhorabuena, uno de mis castillos favoritos es el de Loarre Tengo, eh, tu li, tiene tu libro puesto en la lista que es muy emocionante, de verdad hay muchísimos mensajes, la verdad es que eh, no sé si me va a dar tiempo a leerlos a todos eh, sí hay mensajes de que también se apuntarían a las rutas literarias eh, vamos a ver si tenemos alguna pregunta más es que las estoy leyendo mientras hablo contigo Luis por eso <risa> 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 es la, la cosa del directo eh, Vamos a ver, sí, pues por ejemplo Gloria que dice que enhorabuena por tus novelas, que está con su padre y que es muy fan tuyo y que le encantan tus novelas. Así a ver, que que, es. que la han escuchado a los dos, que felicidades, felicidades y saludos. Eh, a ver, Eva, Eva, que dice, soy Eva de Albeta. Tengo todos tus libros, ¿sabes? te he dicho, Club de Fans. <risa> y <risa> me veo. parece, y me parece increíble todo lo que has contado de ellos. ¿Has tenido alguna vez algún problema con alguna administración a la hora de pedir documentación? Bueno, no, lo que a veces sí que es, Hay cosas que son complicadas, ¿no? Lo que tú dices, no, a veces no se puede entrar a todos los sitios que quieras entrar, ¿no? Los escritores somos muy curiosos, ¿no? Queremos entrar a. Pues si visitamos un castillo, lo queremos ver todo del, del castillo, eh, y a veces no puede ser, eh, pues incluso en Veruela no se puede ver todo Veruela ahora, por decir un ejemplo, ¿no? Eh, pero eso también nos pasa, yo creo, a todos los que visitamos, ¿no? Que si vemos una puerta, ahí que vamos, ¿no? Por la, por la puerta a entrar. Entonces, hombre pero sí que te dan facilidades, además si lo explicas un poco, ¿no? si llamas, bueno, yo, yo tengo que llamar muchas veces con antelación, explicar un poco la situación, mía soy escritor, ta, ta, ta. estoy haciendo una, pues, una investigación para una novela y normalmente te, te, ponen, te ponen, por ejemplo, en la, en la institución colombiana no hubo ningún problema, porque yo tenía que ir desde Zaragoza a Sevilla, se enseña muy pocas, muy pocas fechas, bueno, pues no hubo ninguna, me metieron en un grupo y luego estuve hablando con, con la directora, o sea que en ese caso muy, muy bien, la verdad. O sea, que en general, esa era una pregunta que tenía yo también pendiente hacerte. Eso de poder visitar esos lugares históricos que están cerrados, claro, o sea, y cuando no puedes, ¿qué haces? Será claro. la siguiente pregunta. Bueno, pues intentar convencer, claro, yo intento convencerles por, precisamente por porque por el potencial que luego tiene. Yo se lo, eh, se lo explico así, digo, si sales en, en una novela, o sea, si tú, o el monasterio, el castillo, pues, o lo que sea, un palacio, sale en, 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 una, en una de estas novelas, eh, va a venir muchísima más gente a, a, a visitarlo. Pero muchísimo, pues vamos, el porcentaje no lo sé, por ejemplo, lo han aumentaron muchísimo las... Las, las visitas. Entonces, eso hace también un poco de, de pedagogía, ¿no? Es, un, es una oportunidad, muchas veces, ¿no? Para, para, para cualquier lugar, porque digo, se hacen muchas rutas. No me extraña que, que te estén diciendo que se apuntarían a las rutas, aparte de que porque tenemos muchas ganas de hacer turismo, que no podemos salir de casa, sí. yo creo que, que nos pilla a todos con, con mono. Eh, es, que, es que hace mucha gente, o sea, al final la gente, claro, tú te planteas en casa, ¿dónde voy hoy, no? ¿Qué visito? ¿no? Bueno, pues qué mejor si tenían la excusa de, de escenarios de una, de una novela. Cuando no es imposible convencer a... Pues a la, pero son pocos casos, ¿eh? Pero cuando no es posible convencerlos, bueno, pues tienes que buscar más información, ¿no? más documentación, ¿no? Para un poco, pues hacerte un poco la idea. Al final también el escritor tiene mucha imaginación y puede utilizarla para recrear lo que, lo que no hay, ¿no? O lo que no conoce. Eh, hay, un, hay una parte muy importante de una novela que normalmente no se lee, que son las notas de autor. Yo, por ejemplo, utilizo mucho las notas de autor. Mis libros tienen muchas notas de autor. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hay veces que la trama necesita cosas que, que no son posibles, ¿no? Me explico. Eh, por ejemplo, Loarre. Loarre se construye en 80 años. Eh, son muchos años para una novela, muchos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que hay un hecho histórico dentro de Loarre que tengo que adelantar. Bueno, no pasa nada. Eso lo explicas en las, en las notas de autor. Pues mira, este hecho histórico ocurre en el año mil en el 1092 y yo lo tengo que adelantar al 1080. Lo explicas y ya está. Es una licencia que te tomas porque la trama te lo te lo exige, ¿no? Te lo pide. Eh, por eso digo, por ejemplo, pues puedes utilizar eh, recursos de otro tipo de recursos, pero también es ¿eh? le digo las notas de autor. Eh, normalmente hay mucha información y que a veces explica eh, detalles que no nos damos cuenta dentro de, la, de lo que es la, la, la novela, la trama. Sí, la verdad es que sí, son las licencias históricas. Y yo también hay una cosa que quería apuntar, que cuando has dicho al principio que los lectores te demandaban planos, yo sería una de esas. Porque, <laughs> sí, o sea, porque eh, lo, a veces lo necesitas, porque... Yo, que por ejemplo tengo una orientación pésima, si además tengo que orientarme en la mente, ya eh, se da cabo, entonces tener un planito eh, ayuda mucho. Y, y, y bueno, sí que es verdad que a lo mejor deja volar menos la imaginación, pero al final estás hablando de un edificio que existe y que no te estás inventando, con lo cual el tener una base histórica, yo lo entiendo, a tus, le eso, a tus lectores lo entiendo. ¿Sabes dónde hay un problema? Hay un problema con las medidas, porque claro, a esta edad media no podemos utilizar eh, las medidas actuales, ¿no? Sí. Entonces, eso confunde mucho a la gente. Claro, le sacas, o sea, si no le hablas en metros o en centímetros, pero sobre todo en metros o en kilómetros, se, se pierde, ¿no? Con las distancias. Entonces, yo me di cuenta que, por ejemplo, la novela del monasterio esto iba a ser un problema. Así que, ¿qué hice? Pues hice un personaje que midiera en pasos. Un personaje que por una, por una razón, o sea, exigencia de la trama, tenía que moverse por la noche, no había luz eléctrica. Entonces utilicé esa excusa para que midiera las distancias de un edificio a otro dentro del monasterio en pasos. Y eso yo creo que ayudaba luego a la gente también a situarse, porque claro, si le abras en varas o en otro tipo de medida, pues claro, constantemente se pierde, ¿no? Y, y claro, no sirve que tú pongas, no, esta medida equivale a tantos metros, no se va, a... claro, de estar leyendo y no te vas a poner a buscar a qué equivale. Entonces, claro, eso, claro también hay un problema ¿eh? en, en ese en ese sentido a veces, pero sí, sí, pondremos planos ¿eh? la próxima vez. <laughs> bueno, te sigo eh, leyendo los mensajes de, por ejemplo, María, que te da muchas gracias por la ponencia, que le has ha abierto nuevos horizontes y cronologías. Ella es, profes, es er, eh, perdona, arqueóloga y escritora y actualmente está in, inmersa en un proyecto literario de diversas épocas históricas que le propusieron sus alumnos de un colegio de Jaén, que a ver por dónde sale, pero que gracias por los apuntes y por la ayuda. Ah, eh, Laura dice que que con tus libros eh, se puede viajar ahora mismo sin salir de casa, que lo agradece. Eh, y hay un, una persona que tiene, no tiene nombre porque quiere eh, contar brevemente por el estado del castillo de Marcuello, que está muy mal. Eh, yo creo que ha sido un apunte extra. <laughs> sí, eh, sí. Más de Carlos, que ha recordado los, las visitas literarias que por culpa de la pandemia se han cancelado este año en Sevilla, donde él es guía turístico y que bueno, que ahora vive en Portugal y que ahí te cerca un castillo de, de Silves, por donde pasó Almutamid, rey poeta de Sevilla. ¿Recomendarías una novela sobre este castillo en el algarve portugués? ¿Te eh... conoces alguna? No, situada en el Algarve, yo en alguna novela, no en estas, en alguna anterior sí que he sacado el Algarve y he sacado un castillo del de Algarve, pero no, 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 no recomendaría, ¿no? pero porque no, no la conozco. Pero claro, sí que es verdad que hay muchas rutas literarias. ¿eh? Eh, es que no, a veces no nos damos con... Claro, yo os he hablado un poco de las rutas literarias en general y sobre patrimonio, pero luego hay rutas literarias. Eh, pues en cuanto hay una novela que tiene éxito, se surge una ruta literaria. Hay, hay incluso una ruta que es haciendo fútbol por Vitoria, o sea corriendo, porque una de las protagonistas de una novela hace una, una, un recorrido haciendo footing todas las mañanas, ¿eh? o sea que hasta ese nivel se llega para que os hagáis una idea de la importancia que tienen las rutas literarias hoy en día. ¿eh? O sea, eso es una inmersión total en la literatura. <laughs> total, pero es curiosa, ¿eh? Luego te sí, pasas sí. a pensarlo, ¿no? Y pues mira, pues voy corriendo por los, hago footing todas las mañanas por el mismo recorrido que el personaje de la novela. Eso está muy bien. Tiene, tiene Carmen Mercedes otra pregunta. Eh, de todas tus novelas, ¿cuál es la que más te costó documentar y cuál es tu favorita? Bueno, la que quizás me costó más documentarme fue la de, la de Veruela, porque al final, claro, no es solo el espacio físico, sino sobre todo el espacio espiritual, ¿no? Y cotidiano de los, de los monjes. Y yo creo que estuviera muy bien, muy bien, muy bien calcado, ¿no? Muy bien, muy bien situado. Eh, y luego, claro, elegir una no, no podría, ¿no? Eh, Estoy muy contento con la, con la última, porque todavía estamos en. Bueno, está, bueno ahora llega la Navidad, ¿no? Estamos ahí con, con ella y hay muchos proyectos de traducciones, sobre todo. Las traducciones son muy importantes, en, en, son muy difíciles de conseguir, ¿no? Pero dan desde luego muy, mucha, mucha trascendencia a, a la novela eh, y tenemos muchas pendientes para el mercado de libros para muchos países que creemos yo creo que, que van a salir. Vale. Juan tiene otra pregunta que es que eh, cómo los papeles del reino de Aragón se guardan en Barcelona y ellos quieren reconvertir, leo literalmente, eh, leo literalmente ellos quieren reconvertir la historia hablando del reino de Cataluña si ponen pegas los historiadores aragoneses, esto es un tema no. candente no, el archivo de la, de la corona de, de Aragón es accesible, ¿no? Está, se, se creó siempre en, 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 en Cataluña, pero tiene, hay acceso, ¿no? Además, a, hombre, ahora tenemos todo, todo cada vez más fácil. Me acuerdo cuando empecé que, claro, ahora está todo, no todo, pero bueno, hay muchas cosas online. No, eh, no nos podemos hacer una Mira, yo, por ejemplo, ahora estoy preparando otra novela que va sobre bueno, hay un aspecto de, de medicina un poco complejo. Eh, pues claro, la cantidad de documentación que estoy consiguiendo a través de la Biblioteca Nacional, de, de libros de sobre todo del 17 de, de medicina, es increíble, ¿no? Pues claro, yo me imagino hace 10 años o 20, eso era inviable, ¿no? Pues claro, también hoy en día cada vez lo tenemos más fácil, ¿no? A la hora de documentarnos. Eh, sobre temas que no, que no conocemos ¿eh? Esa, Esas posibilidades También hay que tenerlas, tenerlas en cuenta Hombre, Yo creo que en el futuro estará todo digitalizado ¿no? Y que prácticamente no tendremos que mover de casa Más que para pues, Que es importante para, para visitar in situ ¿no? Los escenarios, que yo creo que es algo importante Yo tengo algún amigo escritor Que, que no visita los escenarios Que dice que con, con leer sobre ellos le, le sirve, a mí no Porque yo creo que luego en los escenarios Hay un espíritu, ¿no? hay algo diferente ¿no? Y que si no estás en ellos no lo no lo vas a sentir, ¿no? Y yo creo, digo, pero hay gente que no lo, que no lo, que no lo hace, ¿eh? Eh, pero yo creo que es importante. Yo estoy de acuerdo contigo, la verdad. Eh, tenemos, eh, tenemos otra pregunta más, hay, hay varias más, a ver si nos de tiempo para no acabar muy tarde. Mervin, eh, quiere saber si has conseguido dormir en Loar. <laughs> Mira, con Loar. En Loar estuve una vez con, con los de Cuarto y Milenio. Eh, ¡Madre mía! Sí, sí, estuvimos... ¿Por qué fue? ¿Qué íbamos? Bueno, no me acuerdo exactamente qué iban a, a, a rodar, pero bueno, me llamaron y yo fui. Y ellos durmieron allí. Eh, bueno, una chica creo que durmió dentro de, del castillo me dijeron, ¿quieres dormir? Y dije, no, mira, no, <laughs> no, 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 no no pasa nada, no quiero dormir. No, porque no dormía ningún día. Pero, pero bueno, la verdad es que... Sí, es una experiencia realmente. Imagino dormir allí. Eh, bueno, otro tipo de, de castillo o de, o de monasterio tiene que ser algo algo bueno, es algo que vende A la gente le, le, le gusta, ¿no? Pero jo, no, no, no me no hasta, hasta tanto no llego, quiero decir. Pues yo se me habría apuntado, yo creo. No para buscar fantasmas ni nada de eso, pero sí, sí por la experiencia. Esa, otra vez lo mismo, la experiencia de inmersión total. Hay que hacerlo. Total. Se, sí, se hace. sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Bueno, por ejemplo, en Loarre hacían también visitas. ¿no? Eh, nocturnas con antorchas, o sea, con wow. fuego, mira, que también era bonito, ¿no? Entrabas en el castillo con, con, o sea, con antorchas de fuego y, y claro, eso también era una inversión muy, 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 muy potente dentro de lo que es la visitar un, un edificio ya que de, ya visitar matrimonio de noche ya es especial porque no es, lo, no es lo habitual, pero ya en vez de con luz eléctrica hacerlo con, con antorchas, pues miras algo curioso. Sí bueno, tenemos una pregunta más de Laura que dice, ¿quieres saber si fuiste mucho tiempo antes a Sevilla para documentarte para el mercader de libros, puesto que los otros escenarios los te, 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 te tienes más cerca de casa? Sí, porque, claro, en la novela sale mucho to, todo Sevilla, ¿no? Toda la parte antigua, Santa Cruz, eh, Triana. Eh, claro, Sevilla es una ciudad moderna, conserva escenarios, pero otros no, entonces... No fue fácil, ¿no? Porque, claro... Eh, eh, al final, lo arre o otro tipo de, de, de edificios, pues claro, es el edificio, tú estás allí, no hay nada que te estorbe, entre comillas, pero claro, tú vas a una gran ciudad eh, y claro, hay elementos que te, que te estorban, ¿no? Entonces, cuesta más, ¿no? Tienes que hacer más visitas, tienes que rebuscar, tienes que ver fotos antiguas, grabados, tienes que leer para intentar entender cómo, cómo funcionaba la ciudad en esa época. Entonces, sí, sí, cuesta, costó, costó mucho situarte en, en, en la Sevilla del 16, a mí me costó. Bueno, eh, Mervyn eh, te da un apunte antes eh, sobre lo de la documentación del Algarve. Dice que eh, hay un Algarve Archaeological Association para residentes anglófonos y que en años normales es muy activa y patrocina excavaciones arqueológicas. Y además Carlos también comenta que este año la Feria Medieval de Silves en Portugal se suspendió, que la recomienda porque los conciertos de música en el castillo y el aspecto que será medieval es, es muy interesante y que, bueno, que es una pena que no haya podido ser este año. Voy a cerrar la, 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 el turno de preguntas porque ya no podemos eh, alargarnos más con una frase de Isolina que me ha parecido muy interesante y es que dice que creo que esta conferencia le viene bien el dicho, quien lee y no viaja es como si no leyera, quien viaja y no lee es como si no viajara. Creo que resume bastante bien sí. eh, tu conferencia. A todos los participantes, muchas gracias por asistir. A Luis, muchas gracias por tu tiempo y tu esfuerzo. Ha sido muy interesante un viaje eh, un viaje inmersivo digital hasta que podamos hacerlo de verdad. Y nada, recordar a todos los participantes que la semana que viene tenemos otro Hispania Nostra contigo en casa, al que se pueden apuntar ya en nuestra web. Y que si no son socios de Hispania Nostra, por favor... Lo hagan porque estas cosas eh, las hacemos gracias a nuestros socios y por los socios. Y estamos encantados de contar con gente que, bueno, pues como estoy viendo, son fans, les gusta el patrimonio y, ¿por qué no? Somos unos frikis que estamos un martes por la tarde aquí hablando de, de literatura, de patrimonio, de cultura y de, de lo que nos gusta. A todos, muchísimas gracias por asistir y, bueno, nos vemos otra tarde en Hispano Nuestro Contigo en Casa. Un saludo. saludo. Hasta luego, Luis. Adiós.